por disposición de nuestro señor director general de la policía, se aumentó el personal de preventiva, donde se dispusieron, ya vienen en camino, deben estar llegando 8 motores de alto cilindraje, y ya los mismos están divididos en diferentes zonas, zonas que nosotros teníamos ciegas o vulnerables, y se van a disponer en esos sitios, todo ese personal. Ese es algo, es un apoyo del señor director, porque viene más personal. O sea, como Macorís, si Dios quiere, se va a integrar al 911, ya ahí se hace una planificación de dónde, por cuadrante y por corredores. Pero mientras tanto, se van a hacer 8 cuadrantes más con esta cantidad de miembros que nos cedió el señor director, que fue una promesa de él en la última reunión de estadística. Pero viene más personal, porque cuando ya se organice lo que es el 911, aquí solamente es corredores, San Francisco va a tener casi 13 corredores. O sea, cuando yo te hablo de un corredor, los corredores son un vehículo. Cada corredor compone un vehículo y va a tener alrededor de más de 70 cuadrantes, que tú estás hablando de más de 70 motores en cada cuadrante, o sea, un motor por cuadrante. Pero esto es un paliativo que el señor director nos está dando, nos está mandando un apoyo de 50 hombres, que nos da capacidad para 8 unidades motorizadas, que ya vienen en camino. ¿Para la provincia o para...? No, para el municipio cabecera, San Francisco de Macorís solamente. Ya lo de la provincia, cuando venga el 911, eso se hace una planificación donde se dispone cuántos vehículos llega a cada municipio dependiendo de la cantidad de habitantes y cuántos hombres se le va a agregar a cada municipio. Ya ustedes no verán destacamentos de que con 5 y 6, no. Cada destacamento alrededor de 10 o 12 hombres con dos unidades y un corredor.